Buenas noches tengan todos ustedes, amados amigos, familia. Bendiciones tengan todos ustedes en esta preciosa madrugada. Damos gracias a nuestro Dios, amados amigos, al Dios Todopoderoso por prestarnos y darnos, amados amigos, el tiempo que tú y yo tenemos en este preciso instante, amado amigo. Dios te bendiga, amado hermano en la fe. Estamos aquí reunidos primeramente para levantar una oración al Dios Todopoderoso. Amados amigos, ¿cuántos se unen en oración? ¿Cuántos creen que la oración donde dos o tres reunidos en el nombre poderoso de Jesucristo, de Yeshua, Él promete estar aquí? Él promete, amados amigos, escuchar nuestra oración. La palabra de Dios la dice, amados amigos. Por eso creemos lo que dice la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos están ahí? ¿Cuántos tienen alguna necesidad? ¿Cuántos tienen alguna preocupación y no hayan dónde ponerla? No saben cómo sacarla. Amado amigo y hermano, te invito a que te unas en oración en este momento. Ahí donde estás, amado amigo. Amada amiga, tú que nos escuchas. Hermano en la fe, donde quiera que estés, en cualquier parte del mundo, unámonos en oración. Amén. Regalémonos al Señor un tiempo, amados amigos. Regalémosle, amados amigos, al Señor un tiempo que el Señor siempre, porque Él nos ha dado todo, amados amigos. Amén. Padre, en este momento, primeramente, Señor, venimos delante de Ti, Señor, creyendo, Padre, Señor Jesucristo, Padre, que Tú eres el único y suficiente Salvador, bendito Dios. Creyendo, Padre, que Tú nos fortaleces, Padre. Tú nos das, Padre, Señor, Padre, el ánimo para seguir adelante, Señor. Tú nos das Tu protección, bendito Padre, Señor. Y en este momento, Padre, oramos a Ti, Señor, para que sea, Padre, Señor, retirada las tinieblas, Padre. Todo estorbo, Padre, toda distracción, Padre, Señor, aléjala en el nombre poderoso de Jesús, bendito Dios. Sabemos que en estos momentos hay personas con necesidad. Personas, Padre, Señor, bendito Dios, que tienen hambre y sed de Tu palabra, bendito Dios. Que tienen también, Padre, Señor, una carga muy fuerte, Padre, y quieren entregártela, Señor. Por esto en este momento venimos delante de Ti, Señor, creyendo, Padre, que Usted es el sanador. Usted es nuestra guía, Padre, y Usted, Padre, Señor, nos guarda, bendito Dios. Gracias te doy, Padre. Gracias, Hijo y Espíritu Santo. Amados amigos y familia, Dios les bendiga. Dios es bueno, amados amigos. Y en los que creemos en Él, amados amigos, sabemos que tenemos un Dios, amado amigo y hermano, que nos trata como hijos. Nosotros nos dirigimos a Él como un padre, amados amigos. Pues Él es nuestro padre, amados amigos. Amén. Y siempre tenemos que encomendarnos a Él. Siempre tenemos que venir delante de Él, amado amigo, antes de que salgas. Antes de que vayas a salir de tu casa, primeramente, ponte delante del Señor. Amén. Dale gracias por un nuevo día, porque despertaste. Dale gracias, amado amigo y hermano, por lo que tienes. Pero no te olvides de Él. Porque tal vez en este día, amado amigo y hermano, y en este preciso día, amados amigos, miles de personas mueren alrededor del mundo. En todos los países, pueblos, ciudades, amado amigo y hermano, mueren miles de personas. Por eso, amado amigo y hermano, yo te invito a que busquemos al Señor mientras pueda ser hallado. Amén. Así que, amado amigo y hermano, quiero comenzar con una lectura, amados amigos. Una lectura que tengo aquí en la palabra de Dios. Está en Romanos capítulo 12, versículo 2. Amén. Romanos capítulo 12, versículo 2. Es un versículo muy profundo, amados amigos, el cual nos hace ver la realidad, ver dónde vivimos, amado amigo y hermano. Gloria a Dios, al Dios Padre Eterno, amados amigos, porque sin Él, sin su reflexión, sin reflexionar, si no reflexionáramos, amado amigo, en la bendita palabra, viviríamos siempre en la misma rutina, amén. Pero Dios nos hace abrir los ojos mediante su palabra. Dice así su palabra, amados amigos, Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. He leído la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amados amigos y familia, la palabra de Dios nos dice que no te conformes a este siglo, que no te conformes a tu estilo de vida, amén. No te conformes con lo que tú tienes todos los días, que no te conformes, amado amigo, con lo que tienes en este momento.
No te quedes conforme, amado amigo. ¿Por qué? Porque Dios puede darte más. ¿Por qué? Porque si transforma, dice después de ahí, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y cuál es tu entendimiento? Tu mente, amado amigo. Tu mente tiene que ser transformada por la palabra de Dios, amén. Para que haya fruto en tu vida, en tu cuerpo, en tu familia, en tu ambiente, amado amigo, amén. Pero tienes que venir a la palabra de Dios. Tienes que venir a los pies de Jesús, que te lave con su sangre preciosa de tus pecados, amado amigo y hermano, para que puedas caminar ahora sí como un hijo de Dios, amén. Reconociendo al Dios Padre Todopoderoso como nuestro único y suficiente Dios y Padre Salvador, amado amigo, amén. Así que dice: no os conforméis a este siglo. ¿Por qué? Porque los conformistas, amados amigos, no quieren luchar más allá. No quieren buscar nuevas almas. No quieren tal vez renovar su mente, amados amigos. No quieren meterse con Dios en su palabra. Los que se conforman, amados amigos, quedan como en un estanque, amados amigos. Pero dice que transformemos nuestra mente por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprobemos, para que nos demos cuenta a qué venimos a este mundo, amén. Para que nos demos cuenta, dice, cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta, amén. Él tiene una voluntad para tu vida. Él tiene una meta, amados amigos. Él tiene, amados amigos, un propósito para tu vida, amén. Pero tú tienes que buscar al Señor. Tienes que buscar al Dios y Padre y Todopoderoso para que Él pueda iluminarte. Y he aquí, amados amigos y hermanos, su palabra está clara, amén. Su palabra nos ha hablado, amados amigos, grandemente. Nos ha dicho, amados amigos, quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, amén. La palabra de Dios es la única que nos dice todas estas preguntas, preguntas más profundas que el ser humano puede tener, amado amigo y hermano. La palabra de Dios, la Biblia, puede respondértelas, amén. La Biblia es un conjunto de libros, amados amigos, que conforman lo que llamamos nosotros la Biblia. 66 libros son, amados amigos y familia, todos inspirados por un mismo autor, el Espíritu Santo, amados amigos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben que la palabra de Dios es fiel y verdadera? Que la palabra de Dios, amados amigos y familia, es la única, es la verdad, amados amigos, que nos puede libertar de esa esclavitud que veníamos arrastrando. Esa esclavitud en la cual nacimos, la esclavitud del pecado, amén. Que por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Él nos ha dado libertad, vida eterna, amados amigos, amén. Él da sabiduría a los que piden con fe. Él la da, amados amigos, en abundancia y sin reproche. Él da su sabiduría, amados amigos, cuando la pedimos, amén. Dios es bueno, amados amigos. Sigue adorando a Dios, amados amigos, que Él tiene más palabra para tu vida, amén. Gloria a Dios, Padre eterno, te damos por tu bendita palabra. Amados amigos y familia, la palabra de Dios. Quiero leerte lo que dice en Mateo capítulo 7, versículo 7 y 8, amén. Es el capítulo y el versículo que están, amados amigos, en la pantalla, lo que están viendo ahorita ustedes, amados amigos. Mateo capítulo 7, versículo 7 y 8. Gracias, Padre, te damos porque nuestro Dios y Pastor y el Señor Todopoderoso, amados amigos, nos da la guía, amados amigos, para cómo recibir, cómo buscar a Dios, cómo recibir esa bendición que Él tiene apartada y guardada para tu vida, amén. Así que Mateo capítulo 7, versículo 7, dice así las Sagradas Escrituras, y las leo en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tal vez tú eres una persona nueva en la palabra de Dios, no te preocupes, amado amigo y hermano, poco a poco te vas a ir familiarizando con la palabra de Dios, la cual va a hacerte abrir tus ojos, va a hacerte escuchar la voz de Dios, y va a hacer que milagros ocurran en tu vida, amén. Así que dice la palabra de Dios, dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad
y os abrirá. Amén. Voy a ir al verso 7 otra vez. Pedid y se os dará. Amados amigos y hermanos, todos tenemos alguna petición. Muchos piden tal vez protección para su hogar, para su familia, para sus bienes materiales. Todos piden tal vez paz, seguridad. Piden tal vez libertad. Muchos piden tal vez que llueva, que no tiemble, amados amigos. Muchos piden tal vez que haya algo que podamos vivir quieta y reposadamente. Amados amigos, amén. Pero ¿a quién le pides? Aquí la palabra de Dios nos habla que Jesús es el que nos está dando estas palabras. Y a Él le debemos de pedir. Al Padre por medio de su Hijo Jesucristo. Amén. Y amados amigos y familia. Y en esta noche venimos a pedir. Por la vida eterna. Por la vida eterna de tu alma. Venimos a pedirle a Dios también Todopoderoso. Por la vida eterna de las almas. Amén. Porque no sabemos el día ni la hora. No sabemos el día ni la hora, amados amigos y familia. Esta vida, amados amigos, es tan como un abrir y cerrar de ojos, amados amigos. Cuando menos esperamos, amados amigos y familia. Quiero comentarles un testimonio para que me puedan entender, amados amigos, lo que está ocurriendo. Amén. Acaba de llegar ahorita aquí en las noticias, amados amigos, aquí en Amén, Padre. Déjate los preparo, amados amigos. Quiero que te hagas esta pregunta. ¿Dónde va a pasar tu alma? ¿Dónde vas a pasar la eternidad, amado amigo y hermano? ¿Dónde vas? Porque somos eternos. La palabra de Dios nos dice. Y nosotros podemos... Esa búsqueda que el ser humano tiene por la eternidad, amados amigos. No somos igual que los animales. Los animales... Amados amigos, tenemos conciencia nosotros, amén. Tenemos conciencia, por eso sabemos que somos eternos, amén. Nuestro espíritu y nuestra alma, amados amigos. Sabemos que somos eternos. Por eso quiero decirte, amado amigo, ¿dónde vas a pasar la eternidad? ¿Dónde vas a pasar la eternidad, amado amigo y hermano? Solamente hay un hombre, y su nombre es Jesús, que nos dijo... Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí dice, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Así que, ¿dónde vas a pasar la eternidad? No podemos ganar la vida eterna, amados amigos, por nuestras obras. No podemos comprar la vida eterna con nuestro dinero, con nuestro trabajo, con nuestras buenas obras. Incluso con nuestras buenas obras, no podemos comprar la vida eterna. Amén. La vida eterna es un regalo que nos da, pero por medio de su Hijo, amados amigos. Nuestro Señor Jesucristo. Por fe podemos obtener esa salvación. Amén. Así que, amados amigos y familia, ¿dónde vas a pasar la vida eterna? Amén. Como el versículo aquí dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Padre, te pedimos, Señor, por las almas de aquellos que están perdidos. Por las almas de aquellos que... Señor, en este momento, Padre, Señor, están pasando un mal rato, están, Padre, Señor Jesucristo, preocupados por su salvación eterna. En el nombre de Cristo Jesús, Padre eterno, sabemos que si te pedimos, Señor, tú nos respondes. Y el mejor medio para que nos respondas es tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, tu palabra dice que pedí y se os dará. Te pedimos, Señor, que salves nuestras almas. Salva las almas, Padre, en este momento, Padre. De nuestros hermanos, de la familia, Padre, y de aquellos que están, Padre, pasando momentos, Padre, en su vida críticos, Padre, que no saben, Padre, el día de mañana si seguirán aquí, que no saben, Padre, si el día de mañana, Padre, Señor, dónde estarán, Padre, cuando partan de este mundo. Pero tu palabra dice, Padre, que estaremos delante de ti, Padre, y tú nos dirás, Señor Jesucristo, entrad. Tú también, Padre, Señor,
nos dirás, nunca nos conociste. Por eso en este momento, Padre Señor, creemos en tu bendita palabra. Creemos, Señor Jesucristo, Padre Señor, que muriste por nosotros en la cruz para salvar nuestras almas, Padre. Para todo aquel que en él cree no se pierda, dice tu palabra, mas tenga vida eterna. Dice tu palabra, buscad y hallaréis. Por eso buscamos, Padre. Buscamos en tu palabra, buscamos, bendito Padre Señor, tu rostro todos los días, tu misericordia, tu paz, bendito Dios, para seguir adelante. Por eso buscamos, Padre Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre Señor Jesucristo. Dice tu palabra que llamad y os abrir, y Él y se os abrirá. Gracias, Padre Señor, porque si llamamos, Padre, si tocamos a ti, tú nos abres, Padre Señor. ¿Cuántos en este momento llaman al Señor? Le abren al Dios Padre todo eterno, todopoderoso, amados amigos. Que sabes que no tiene solución a tu problema. No sabes, sabes que no tiene solución tal vez a cualquier situación que estás pasando. Hay alguien que te puede ayudar. Amén. Y es el Dios Creador todopoderoso por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que, amados amigos y familia, dice la palabra de Dios en el versículo 8 de Mateo capítulo 7, dice, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Amén. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo, amados amigos. Son palabras de Él, escritas en la palabra de Dios como lo tenemos, amados amigos, de que Él es fiel verdadero. Si le pedimos, vamos a recibir. Si le buscamos, vamos a hallarlo. Y si le hablamos, Él nos va a abrir. Amén. Así que si llamamos, o sea, si tocamos, Él nos va a abrir. Él es bueno, amados amigos. Amén. Él es el Dios Todopoderoso. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Así lo dice su palabra. Amados amigos y familia, en este momento, antes de comenzar la oración, recibimos una noticia local de un accidente, amados amigos. Fatal. Casi siempre cuando eso ocurre, amados amigos, a las noticias, como ya en estos teléfonos, amados amigos, ya llegan las noticias en vivo, apareció que hubo un accidente fatal por las calles donde acá nosotros transitamos. No es el único, yo sé que hay muchos en diferentes partes del mundo, tal vez donde tú vives, pero quiero comentarte algo, amado amigo. Los seres humanos muchas veces salen, amados amigos, y tienen las metas que van a realizar. Se proponen, amados amigos, ir a un lugar, ir a otro, venir e ir. Y muchas veces se olvidan del Señor. Muchas veces, amados amigos y familia, así como se levantan, se van. Nunca, amados amigos, tal vez se detienen a pensar en su eternidad. Nunca se detienen tal vez a pensar si están a cuentas con el Señor. Amén. Estás a cuenta con el Señor. Amado amigo y hermano, te lo digo a ti. ¿Estás realmente a cuentas delante de Dios? Si Él te llama en esta noche, si Él te llama mañana, en una semana, en un mes, en un año, amado amigo, ¿estás realmente bien con el Dios Todopoderoso? Porque esta persona, amados amigos, tal vez tenía familia, iba a su casa, venía de regreso, amados amigos, y murió en esa moto. Amados amigos, amén. No vengo a espantarte, vengo a que reflexiones en tu eternidad. ¿Dónde pasará la eternidad? ¿Tienes al Señor Jesucristo? ¿Tienes al único que dijo? El único que ha dicho, amados amigos, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Tienes a Jesús de Nazaret? ¿Yeshua HaMashiach lo tienes? Porque Él es el único, amados amigos. Nadie nos ha venido a presentar a otra persona que salve. ¿Por qué? Porque no hay el valor para tal cosa, amados amigos. ¿Por qué? Porque no hay el poder en otro nombre extraño, amados amigos. No hay. Solamente hay poder en el nombre poderoso de Jesús. Su palabra lo dice, amados amigos. Por eso yo te lo digo, amado amigo, hermano. Yo te digo en este momento, amado amigo, que te pongas a cuentas con el Señor. Amén. Y tal vez, amado amigo, hermano, quiero decirte, tal vez a esta persona le predicaron, tal vez le presentaron el Evangelio. Tal vez fue su oportunidad, amados amigos, como tú la has tenido, como yo la he tenido, amados amigos, para recibir al Señor, para aceptarlo como tu Señor y Salvador, para caminar en una vida cercana de Él, amén.
Pero no sabemos, amados amigos, si se fue sin el Señor. No sabemos si se fue sin Jesús. Esperemos que sí, amados amigos. Oramos por la familia que en este momento va a recibir la noticia. La familia que va a recibir la noticia, amados amigos. Oramos por su familia para que le dé fortaleza, amados amigos. Amén. Es triste, amados amigos, pero las cosas pasan, amados amigos. Todos los días, miles de personas mueren alrededor del mundo. Miles de personas, amados amigos y familia, están yendo al infierno también. Muchas almas están yendo al infierno también por no conocer al Señor Todopoderoso, amén. Por no conocer al que digo que Él era la resurrección y la vida, amados amigos, amén. Así que por eso venimos en este momento, amados amigos, a que reflexiones. Que reflexiones en tu vida eterna. ¿Dónde pasará la vida eterna? ¿Estás bien con Jesucristo? ¿Estás bien con el Salvador? Amén. Así que es triste, amados amigos, porque vemos que muchas personas, amados amigos, viven como si fueran a vivir 1000 años. Viven como si nunca fueran a estar delante de Dios, dando cuentas, amados amigos, de su vida, de sus hechos. Amén. Así que el único que puede perdonar nuestros pecados, la deuda que teníamos, amados amigos, por haber nacido, amados amigos, y haber arrastrado la maldición, el único que nos puede perdonar de nuestros pecados se llama Jesús. Amén. Así que en este momento te invito a que vengas delante del Maestro. Amén. Para que Él te perdone. Para que Él te restaure, amado amigo. Para que Él pueda derramar de su Espíritu Santo, amados amigos y hermanos, en tu vida. Puedas creer que le hay. Puedas creer en Yeshua HaMashiach. Amén. Así que yo no sé lo que ocurrió, amados amigos. Si esta persona conoció al Señor, gloria a Dios, amado amigo. Pero si no, amados amigos, Él murió sin Cristo. Morir sin el Señor es estar separado de Él para siempre, amén. Él va a pesar los corazones, no te preocupes. Tal vez tú dices, pero tal vez nadie le predicó el Evangelio. Tal vez nadie le habló de la palabra de Dios, pero no, amados amigos y familia, Él va a pesar los corazones. Acuérdense que tenemos a un Dios justo, amados amigos. Pero quiero decirles que también, que la persona que lo conoció y no le predicó el Evangelio va a dar cuenta, va a dar cuentas al Señor por la sangre derramada de ese Señor, amén. Por eso es la responsabilidad que tenemos, amados amigos, de predicar el Evangelio, de hablar a nuestros conocidos, a las personas que conocemos, comenzando por los de nuestra casa, amados amigos, por supuesto. Pero ya por este medio, amados amigos, cuando se da la oportunidad de que puedes tener a tus amigos y a los conocidos, amados amigos, tenemos la oportunidad, la responsabilidad de predicar el Evangelio y que escuchen, amén. No podemos seguir callados, no podemos, amados amigos, porque todos los días mueren personas en los hospitales, todos los días mueren personas en las carreteras, amados amigos. Y la pregunta es, ¿dónde fue su alma, amados amigos? ¿Dónde pasará la eternidad? Cuando digan, hasta aquí se acabó la escuela, se acabó hasta aquí la escuela. ¿Pasaste el examen? ¿Pasaste el examen, amado amigo y hermano? Porque había uno que había pagado. Había uno que había venido al mundo y había pagado esa deuda externa que teníamos. Esa deuda, amados amigos, interminable, que no podíamos pagarla ni tú ni yo. Fue nuestro Señor Jesucristo, amén. Por eso vino a buscar lo que se había perdido, amén, amén. Dale gloria a Dios, amado amigo. Si tú estás en el Señor, si tú le das gracias al Dios Todopoderoso, al Padre Eterno, dale gloria a Dios, dale alabanza, amado amigo, con tus manos, con tu boca. Dale alabanza y dile a Él, úsame, Señor, a predicar tu Evangelio, úsame a compartir mi testimonio. Y quiero decirte algo, amado amigo y hermano. Muchas veces
Muchos piensan, tengo que convertirme en un gran teólogo, en una gran persona para poder predicar y hablar de Jesús. No, amado amigo y hermano, no hay tiempo que perder. ¿Por qué? Porque los institutos bíblicos, porque todo eso, amados amigos, no nos capacita, amados amigos. No nos capacita, me refiero, amados amigos, a que tenemos que predicar la palabra de Dios antes de, amados amigos, a tiempo, amados amigos, con nuestro testimonio, amados amigos, presentándole lo que Jesús hizo a tu vida, amén. Es tu testimonio, amado amigo y hermano. Tienes que hablar la palabra de Dios, no calles. Si tú estás pensando que tienes que cruzar y hacer y hacer esto y el otro para poder predicar, amado amigo, estás perdiendo tiempo. Pídele a Dios, Él es el mejor maestro. Su Espíritu Santo es el que te va a hablar, es el que te va a redarguir, es el que te va a guiar, amén. Pero tenemos que estar a cuentas delante de Dios, amén. Amados amigos y familia, ¿dónde pasará la eternidad? ¿Dónde pasarás la eternidad? Pídele a Jesús con todo tu corazón, amados amigos y familia, que Él te capacite, que Él te fortalezca, amén. Que Él te llene de fe, con el poder de su Espíritu Santo, amados amigos, para que tú puedas, amado amigo y hermano, salir adelante, predicarle a los tuyos, amén. Predicarle a los tuyos, amén. Padre eterno, en el nombre de Jesús, en este momento venimos orando por esa familia, Padre, que tuvo, Padre, Señor Jesucristo, Padre, que va a tener la noticia, Padre, Señor, de la pérdida, Padre, de ese padre de familia, de ese hijo, de ese esposo, Padre. Señor Jesucristo, que tal vez, Padre, Señor, venía de regreso a su trabajo o a su casa iba, bendito Dios, y no pudo llegar. Por eso oramos, bendito Padre, Señor, para que les des fortaleza, Padre. Y también, Padre, oramos, Padre, por aquellos, bendito Dios, en el nombre de Jesús, venimos orando por aquellos que en este momento, bendito Dios, están buscando de tu rostro, están, Padre, Señor, en este momento, Padre, pidiéndole al Dios Todopoderoso, Padre, por sus almas, por sus vidas. Amén. La palabra de Dios dice que más bienaventurados son los que no vieron y creyeron. Amén. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tal vez no vimos a Jesús, pero creemos con todo nuestro corazón. Gloria a Dios, amados amigos. Dios te bendiga. Sigue orando, amados amigos. Que Dios tiene una meta para tu vida. Dios tiene, amados amigos, ese llamamiento que te ha hecho Dios. Él va a perfeccionar esa obra en ti. Amén, amén. Gracias te damos, Padre eterno, en este momento, Padre Señor. Dale fortaleza, Padre Señor, a aquellos que están debilitados, Padre. Dale fortaleza en el nombre poderoso de tu Hijo amado, en el nombre de Yahshua HaMashiach, Padre Señor. Gracias, Padre, te damos. Amados amigos y familia, la palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo dice: yo soy el pan de vida. Juan capítulo 6, versículo 48, amados amigos. También Él nos dice que yo soy la puerta. Él es la puerta, amados amigos. Y Él dice que si tocáramos, Él nos abrirá, amén. Él dice que si tocáramos, amados amigos y familia, Él nos abrirá, amén. Y Él es la puerta. Dice Él: yo soy el buen pastor. Y dice Él también: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Amado Padre Celestial, venimos orando por aquellas almas, Padre Señor, que no te conocen, Señor. Para que te conozcan, Padre Señor. Para que puedan, bendito Dios, Padre, detener su momento, Padre Señor, por su vida, bendito Dios. Detenerse, Padre Señor, bendito Dios, para que reflexionen en su vida, en su alma, Padre Señor, en su espíritu, bendito Dios, porque somos espíritu, cuerpo y alma, Padre. Y el alma, Padre Señor Jesucristo, es la que tú, bendito Padre Señor, es la que nos importa más, bendito Dios, Padre, nuestra alma, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, bendito Padre, gracias te damos, Padre, bendito Dios. Sigue orando, amado amigo y hermano.
Dios les bendiga, amados hermanos, familia en la fe. A todos ustedes que están ahí conectados y a los que se van a conectar el día de mañana, pasado mañana o el día después, no sabemos. Dios les bendiga, Dios tenga misericordia de todos nosotros y nos ayude a continuar en este camino, en este caminar, en este día a día. Señor bendito, venimos delante de su presencia, Padre. Primeramente, Padre, orando, Señor Jesús, sabiendo, Padre, que si pedimos a usted, Padre, todo lo que pedamos a usted, usted nos lo dará, Padre bendito. Como dice, Padre, su palabra en Mateo, bendito Dios, Padre bendito. Padre bendito, usted es grande, misericordioso, Padre amado, para suplir todas nuestras necesidades, Señor. Pero tenemos que pedirle a usted, al Dios del cielo. Tenemos que pedirle a aquel que nos dio la vida. Tenemos que pedirle a usted directamente, Señor Jesús, tener una comunión con usted, Señor. Una relación con usted. Una relación de padre a hijo, de hija a padre. Una relación íntima con usted, Señor amado. Tener ese celo, Señor amado, por las almas, por el evangelio. Ese celo, Señor amado, porque cuando estamos dando la palabra, tenemos que estar al 100% o con su palabra, Señor Jesús, o en el mundo, Señor Padre amado, o haciendo otras cosas. Porque no podemos estar dando la palabra, Señor, y estar distraídos en otra cosa. Bendito Dios, tenemos que estar enfocados en lo que usted quiere que hablemos, en lo que usted quiere que digamos, Señor. Padre bendito, por eso yo le pido en este momento, Padre, antes, Padre, de comenzar, Señor amado, que me ayude, Padre, que ponga facilidad de palabra en mi boca, que no me deje tartamudear, Señor, que me permita, Señor amado, hablar claramente, Señor amado, su palabra, Señor, que pueda hablar, Padre bendito, conforme a lo que usted quiere que hable, Padre, en este día, en esta noche, en esta preciosa madrugada, Señor amado. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Los saludamos en el nombre de Cristo Jesús. Les damos la bienvenida. Son bienvenidos todos y cada uno de ustedes, sin importar cuál es tu credo, quién eres tú. Escucha el mensaje, porque Dios tiene palabra para ti. No es casualidad que estés ahí escuchando. Yo no creo en las casualidades, yo creo en propósitos. Yo creo que mi Dios es un Dios de propósitos, no es un Dios de casualidades. Para Él no hay casualidades, y todo lo que Él hace es perfecto, y todo lo que Él manda, lo manda a tiempo, y todo lo que Él hace es perfecto, y no somos nadie para cuestionar a Dios. Tenemos que ser hombres y mujeres convencidas del poder de Dios, convencidos de que Dios está haciendo una obra en nosotros, de que Dios está trabajando en nuestras vidas, de que tenemos que echarle ganas, aunque a veces no tengamos ganas de hacerlo. Tenemos que hacerlo por las almas que están muriendo, por la gente que se está yendo de este mundo, por tanta y tanta gente que está muriendo día a día. Pero yo no estoy hablando de lo que pasa alrededor del mundo, sino porque están muriendo hasta en accidentes, están muriendo de muchas maneras. Y día a día mueren personas, y esto es algo inevitable, que desde que se cometió el pecado en el jardín del Edén, la muerte entró a esta tierra, la muerte entró por un hombre. Así es de que estamos en esta vida y estamos expuestos a morir en cualquier momento. Yo puedo salir, no sé, a cualquier lugar y puedo tener un accidente. Reprendemos eso en el nombre de Cristo Jesús. Declaramos que no va a haber accidentes en nuestras vidas, en nuestras familias o en la vida de nuestro vecino, de nuestro hermano o de nuestros amigos. Amén. Declaramos en el nombre de Cristo Jesús, si es la voluntad de nuestro Padre, que Él nos va a estar ayudando siempre que le pidamos y siempre que pedamos en su nombre, porque Él quiere ayudarnos, Él quiere ayudarte. Él quiere tener una comunión contigo en esta preciosa mañana. Amén. Vamos a decirle: Señor mío y Dios mío, Padre Santo, te pido, Padre, que seas tú, Padre, obrando. Padre bendito, en este momento.